Introducción a la materia Ciencias del Comportamiento aplicadas a la salud pública. Probablemente habrás elegido involucrarte en estudiar temas relacionados a la salud porque quieres aportar significativamente en la salud de tu comunidad. Seguramente te habrás dado cuenta de que hay muchos temas de salud que necesitan ser abordados en los lugares donde trabajas o vives, y habrás tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas afectadas por el problema identificado, ya que los problemas de salud se entienden mejor al tratar de entender los puntos de vista de las personas afectadas. En esta asignatura, tendrás la oportunidad de entender mejor a las personas que son parte de tu comunidad o de la comunidad donde vayas a trabajar. Porque para crear intervenciones oportunas, hay que entender la población objetivo. Es así, ¿cómo comprenderás que los problemas de salud están rodeados de un sinnúmero de determinantes sociales que deben ser valoradas críticamente antes de proponer intervenciones y políticas de salud pública? Después de entender el contexto de los problemas de salud, aprenderás sobre los diferentes modelos que guían nuestro entendimiento de la conducta y cómo pueden ser modificadas. Estos modelos serán atendidos teniendo en cuenta tres niveles de comprensión a partir de los avances más recientes de las ciencias sociales y del comportamiento, como son el nivel individual, el nivel interpersonal y el nivel comunitario. Te invitaré a que tomes una posición crítica cuando se presenten las diferentes teorías y modelos, a que pienses si estos explican claramente lo que ocurre con las poblaciones que podrían ser de su interés y si acogen los retos y necesidades de la gente que serían parte de una posible intervención que vas a planificar. Es decir, vas a poner a prueba tus conocimientos, poniendo en práctica lo visto en la asignatura y aplicándolo a un problema de salud. Te pediré que desarrolles una propuesta de intervención en salud usando uno de los modelos discutidos en la asignatura, la cual será evaluada considerando su impacto, innovación y metodología. Nuevamente, te doy la bienvenida a la que será un espacio de aprendizaje colaborativo para el desarrollo de las soluciones innovadoras en problemas de salud del mundo real. ¡Bienvenidos!